Hello, my name is Dana Blickensterfer, and welcome to Art Talks. On this special episode, we are taking you to the heart of Miami Beach during Miami Art Week 2019 at our Jada Art Fair. During our fair, we interviewed our artists in residency program artists and key influencers that were a part of Jada Art Fair. Let's take a listen. So what's happening here, just so you know, we're conducting an interview in Spanish. Spanish is my third language, so I'm not great at it. I'm gonna try my very best. And we're going to then translate, we'll summarize the question in English and also the answer in English. So let's do it that way. Entonces, por favor, queremos recibir aquí en nuestra Feria de Artes un gran artista de Ecuador que vino para presentar. Yo le pedí que viniera, si él pudiera venir rápidamente, porque escuchamos que es un gran artista y que estaba disponible para venir a nuestra muestra de arte. Yes. Entonces, reciba nuestra bienvenida. Gracias. Estamos aquí en nuestro último día, pero en este día queremos conocerte a cada detalle. Gracias. Por favor, tu nombre y de dónde viniste. Y soy de Ecuador, Sudamérica, y vengo de la parte alta de la provincia del Oro, de Piña, Zaruma. De la provincia del Oro. Sí. ¿Y por qué se llama la provincia del Oro? ¿Hay una historia? Why is it called la provincia del Oro? Sí, es una provincia de las provincias de mi Ecuador. Es una de las provincias más ricas porque es productora de banano, es productora de camarón, extraen oro, cacao. Entonces, es uno de los puntales de las provincias para la economía de nuestro país. Muy bueno. Lo que pasa, Luis, es que mientras estuvimos aquí en esta feria, en esta muestra de artes, muchas personas que conocen a Ecuador, la cultura del Ecuador, vinieron y dijeron, este artista está aquí, él es muy grande en mi país. Gracias. ¿Puedes hablar con nosotros un poquito acerca de tu trayectoria, de tu carrera en tu país, en Ecuador, por favor? Sí. Yes, puedes por favor hablar un poquito de cuando empezaste a ser un artista y tu trayectoria en tu carrera hasta el punto de hoy. Y real. Y realmente hay una frase que dice el artista nace, no se hace. Entonces. Eso es lo que sucedió conmigo. Desde a temprana edad comencé a manifestarme con los pinceles, con los dibujos. Y me iba adentrando más al mundo del arte, como que estaba llamado a que esa sea mi vida. Cuando tenía 12 años, ya iba a entrar a secundaria, ya produzco algunas obras inspiradas en mi tierra, en la naturaleza, inspiradas por el paisaje de allá, y pinto también unas obras muy importantes, ¿no? By the time I was in middle school, I already had drawings of nature, the things that inspired me, and that was my beginning in that time of age. Around, ¿qué edad usted tenía? 12 años. Around 12 years old.
Sí, de ahí tuve algunos contactos, no había mucha información acerca del arte todavía en esa época en mi ciudad, pero a mí me apasionaba. Entonces, hubo unos profesores de arte que ya me iniciaron en lo que es la pintura sobre lienzo, canvas. Oil canvas. Oil canvas y acrílico. So at that time there wasn't, in my city, there wasn't much information where I could, you know, find out more. So the teachers saw the art that I have and were able to put me in the right direction and start doing the acrylic painting and oil based painting. Y luego nos trasladamos con mi familia de mi ciudad a vivir en Machala, la capital de la provincia. Right, so at that point, my family and myself, we moved to Machala, which is the main city of that province of Oloro. Donde acabo el colegio allá y voy a Guayaquil, a una ciudad más grande, y voy a estudiar arquitectura. No acabo la carrera, me quedo como hasta tercer año. Después me caso con la que es mi esposa, Tania Añasco Romero, y primerito comencé, o sea, iba paralelo, siempre estaba produciendo, pintando, creando, pero en esa época estuve dedicado a trabajar con unos arquitectos, ingenieros, que hacían proyectos, perspectivas. So I moved to Guayaquil, Ecuador. I studied architecture, and then I got married, and after that I did a bunch of work with a bunch of architects, but I started that passion for art. Y luego vi la necesidad de, digo, mi vida es el arte, y en cierta forma comienzo a exponer en la ciudad de Machala, y desde las primeras exposiciones mías era como que si ya hubiera sido un artista en otra época, ¿no? Okay. So I went back to Machala, the main city in the lower Ecuador, and I started exhibiting, and at that point I said I felt like an artist that has been doing this for a long time, like I was, this is from como un pasado, ¿verdad? Sí. For like a past, like another otra vida. Sí, like en otra vida. Yo hubiera sido artista. Entonces comienzo a exponer y mis muestras eran todo un éxito. La prensa, la televisión, salían artículos acerca de mi trabajo y también comienzan las ventas de mis obras. Sí, entonces vuelco todo mi potencial al arte y me entrego para producir lo que me gusta, hacer arte. At that point, I put all my strength to art and I started producing what I love, which is art. Sí, a través de mi trayectoria, que llevo más de 25, 30 años en el mundo del arte, he producido, pueden ser unas 7,000, 10,000 obras en sus diferentes técnicas, su soporte. Unas 7,000. Wow. From 7,000 to 10,000 pieces of art. Oh yes. I'm sorry, everybody. So his artwork, very good that you asked that. His artwork is at the corner, right there. If you follow the window, on the right-hand side, if we're facing the window from here, okay, on the right-hand side, the horses and the volcano, those are his works, okay? Sí. So he just said that he made, in 30 years, 7,000 pieces of artwork. 7 to 10, yeah. 7 to 10,000 pieces of art. In how long? In 30 years. Bueno, no las tengo registradas todas, pero es una producción tremenda. So I don't have them all registered, but it's been a large production. Sí, entonces tengo a mi haber más de unas 70, 80 muestras entre colectivas, individuales, internacionales, y mi arte comienza a ser reconocido, he salido en algunos catálogos importantes, en unos libros de unas galerías europeas, y gusta mucho mi arte, ¿no? So 70 to 80 pieces are around the world with different collectors, different galleries, and at that point I've come out in different magazines and my work has been featured in different parts. Sí, tengo una familia muy linda, mi esposa, cuatro hijos, tres mujeres hijas mías casadas, three daughters and one son.
Soy abuelo de 5 nietos. Y mi mi esposa parece hermana de mis hijos, muy joven, muy guapa. Y mi hijo varón ya cumplió 18 años, va a estudiar arquitectura y es muy alto, muy guapo. Bueno, el amor, esto quiere decirles el amor que siento hacia ellas, que son fuente de mi inspiración. Y aparte de eso, todos mis hijos tienen un talento innato para el arte y mis nietos también. Ahora voy a preguntarte algo. Yeah. Muy bueno. Cantantes, ¿verdad? ¿Ah? Sí, hacen diferentes cosas. Una hija mía produjo una película de un productor en mi tierra y fue la actriz principal. Ella canta todo. Y muchos de mis hijos, les guardo los diplomas que ganaban en serie, los concursos de dibujo y pintura. Ahora pregunto algo. Ahora, una pregunta específica. Tuvimos la oportunidad de hablar cuando llegaste. Yeah. Y percibí que tu arte tiene realmente varios estilos y hay una gran parte teórica de tu arte. Por ejemplo, hablaste acerca de el espacio cuántico, física cuántica. Yeah. ¿Podrías hablar un poquito acerca de eso para nosotros? So, when you came over, Johnson was saying that, you present different series and different types of art. Can you tell us about your quantum energy art? And if you guys are looking at it, it's the last row to the bottom that we're talking about. He uses quantum physics and quantum space. Quantum space, yeah. Bueno, es una serie última que le estoy produciendo que gusta mucho, tiene mucho éxito y ha habido buenos comentarios de la crítica en diferentes lados que he ido, en Nueva York, aquí en Miami, en unos países sudamericanos. This is a new series I'm doing and it's had a lot of great response, a lot of great criticism. Positive critique. And it came out on some newspapers in New York. Yes, some newspapers and featured the art. Entonces, en esta serie trato de volcar toda mi energía, esa energía que llevamos los artistas dentro, donde manejo el espacio en una forma infinita, tiene mucho movimiento y son de una fuerza increíble. So I pour all my energy to this. It's an infinite energy. Infinito. Es la fuerza que le pongo a esas pinturas. En estas pinturas hechas en tinta son hechas de una sola intención. Pego la pincelada en un segundo y ahí queda. Y son de una técnica, de una pureza increíble. En cambio, los que son en lienzo, en canvas, utilizo la técnica mixta y previo texturo, son muy matéricos, esas obras ahorita no las tengo aquí exhibiendo, son muy matéricas, utilizo como un action painting que utilizó Jackson Pollock, o sea, con el action painting, donde es sobre el piso comienzo a botar la resina y se vuelve en una forma de una energía increíble, cósmica. Una vez que está seco esa resina con la materia y todo, que ya comienza a tomar cuerpo la obra de arte, comienzo a hacer una serie de fondeados y de ahí comienzo a extraer ya el tema que quiero. Tengo una otra pregunta ahora. And it's similar to that, to create that quantum effect in the drawings with those different materials. Ahora, una otra pregunta. Para tu serie que está más encima de eso, vemos caballos.
Cavallo, sabemos muy bien que el contexto del arte latinoamericano es bien común. ¿Por qué? Porque es algo clásico y nuestra gente les gusta mucho. Pero lo que tú haces con tu caballo es que tiene figuras humanas y tiene una parte muy erótica. Lo que hace eso no común, no es común para nada. ¿Podría hablar un poquito acerca de eso? So, it seems that Latin American culture is very obsessed with horses, but you have gotten the horses and changed it a bit. You've made it erotic. You've mixed different things. Can you explain to us more about that? Sí, en esta serie volco toda mi fuerza, expresividad plástica también en esas tintas de caballo, donde se tornan más eróticas, ¿no? El caballo emana, puede ser el artista mismo, ¿no? Esa vitalidad que llevamos dentro y la admiración a la mujer, que su belleza es infinita. Entonces mezclo toda esa sensualidad y se produce una obra muy especial. That was very long. Dale. Well, he pours his energy into the painting and mixes different things, with the force being fierce and the beauty of the women mixed with that in the actual painting. Mm-hmm. I'm not sure how else to describe it. It's Sí, entonces en estas tintas de corte sensual erótico, no es como en otras temáticas que el rostro de la mujer se vuelve tierno. Tengo una temática dedicada a la ternura de la mujer, ¿no? Ternura. Kindness. It's kindness. So, basically, the kindness of the woman is applied to this force. Sí. In the equation. Pero pinto también muchos desnudos. I do also do a lot of nudes. Donde la mujer toma protagonismo y muestran toda su belleza, ¿no? So I also do nudes that it shows the force of the woman and it shows off her beauty. Okay. He also does nude work. Sí, no, está buenísimo. Lo que vemos es que realmente tu lenguaje visual tiene algo local y algo universal. Sí. Eso me gusta muchísimo. Sí, o sea, soy un pintor tan creativo. Perdón. Sí. Algo local y algo universal, su arte. Right, you said local. Mm-hmm. And universal. And universal, the way that you portray everything that's put on canvas. Yeah. Entonces, soy un pintor muy creativo que voy fusionando una temática con otra y voy creando cada vez nuevas temáticas. I'm very creative with my themes, and every time I create something, I create a new theme, and I mix things from the previous themes. No me gusta encerrarme como algunos artistas, que de pronto hayan algo de su creación, se vuelve interesante, se vuelve comercial y quieren repetir como plantilla todo su arte. With that being said, with creativeness, I don't try to, like other artists, stick to one work, and if it's very successful and commercial, I keep going with it. I keep mixing and going around. I don't stick to that. Grandes artistas como Picasso tuvieron varias facetas en su vida, ¿no? Claro. Desde la época clásica, y hizo el cubismo, poscubismo, la era rosa, la era azul. Entonces se vuelven artistas más interesantes porque volcan toda su creatividad y no los detiene nadie con lo que quieren hacer y expresar. Picasso had different phases in his life, and he wasn't just in one
Ahora, so voy a pedir preguntas de ellos para ti. Ok. Ahora vamos a pedir que la participación de nuestros miembros que están aquí para ver si tienen alguna pregunta. Does anybody have any questions? Sí. En español. I know, I was trying to come up with it. Okay, okay. ¿Cuál es tu material favorito para usar? Últimamente estoy utilizando casi solo las tintas, acuarelas. Mis obras, la mayoría en Canva, son técnica mixta y utilizo el acrílico porque no es tóxico. Yo soy muy alérgico y tuve que dejar desde hace mucho tiempo el óleo porque es muy contaminante como por el plomo y todo. I'm very allergic to the oil, so I switched to acrylic nowadays. Mm-hmm. Any other questions, everyone? It's more of a comment, but when I put all the paintings together, I connected them in my mind and I thought, literal horse is sort of at the top and at the bottom. It's the energy of the horse. I thought, like a quantum level almost, like the level of the horse. Él en su mente cuando vio todas las pinturas las conectó y dijo, este es el caballo y abajo es la energía del caballo. Yeah. I hope I said it right. Yes, it's me. Y ahora una última pregunta. ¿A dónde ves tu arte? ¿Para dónde la ves caminando? ¿Cuál objetivo tendrás para el año de 2020? Where do you see your art going in the future from now on to 2020? Where is it going to embark to? Bueno, estoy conectando con gente, galerías muy importantes para que se apersonen de mi arte y pueda darlo a conocer al mundo. So I'm trying to connect to a very known gallery so they can go and expose my work to the world. Porque el arte ya nació conmigo, ya lo tengo. Art was born with me already. I already have it. Pero un pintor latinoamericano tiene que luchar, salir de su tierra para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, esperemos que de aquí en este año puedan darse las cosas y pueda tener una nueva apertura mostrando mi arte a nivel mundial. From now, I hope from now on that I go to another level and that my exposure grows with all my art. Les agradezco a ti, Jonathan, a tu compañera, a todos mis amigos artistas que he podido conocer, que realmente ha sido para mí una experiencia única, increíble en este espacio. Las personas que nos han visitado, que he podido hacer amigos y yo creo que este espacio debe irse repitiendo año a año para poder mostrar todo el talento que llevamos dentro. Gracias. Ok, ¿alguna pregunta? Veo que estás pintando en color y también en blanco y negro. Sí. ¿Cuál es el próximo paso para usted? Pintar una mezcla de los dos métodos o qué es algo que ya, justamente no tengo imágenes aquí, pero he estado haciendo una mezcla de una pintura matérica. Aparte, estoy haciendo unas proyecciones de varias veladuras que se lanzan al infinito. Y en estas obras voy a comenzar a utilizar otros materiales como utilizan los pintores cinéticos, donde con una serie de elementos, piolas, cosas, es lo que tengo en el lienzo voy a extraer y se van a volver de una dimensión increíble. Eso va a ser lo que... ¿Qué dice? Like an energy with the colors in the painting. Being portrayed. Okay. Eso es único, todavía no se ha producido. It hasn't been produced yet. Y espero okay. Compartir próximamente con ustedes. So,
Okay. Thank you. See you. A question. Complemento, primero que nada. Veo que usted ha sido bendecido con el arte, que tiene esa actitud para el arte. Ahora, hay muchos jóvenes que están comenzando y usted toma mucho riesgo en su pintura y en su arte. ¿Qué le recomendaría a esos nuevos artistas que están intentando, así como latinos que están aquí en Miami, que están intentando hacer algo en ese campo? ¿Qué les recomendaría, así como un nuevo artista, ya que usted ha estado tantos años? Yeah, yes. So she's asking what advice can you give new starting painters that are getting into this field and want to go and become painters? Especially Latinos. Especially Latino, yeah. I'm sorry, I forgot that. Yo creo que los artistas, cuando queremos tener éxito, debemos ser auténticos y pintar lo que nos nace, no para el mercado, sino para uno mismo. Si después ya la gente, la crítica, el público se interesa, pues ya eso es. When we want to paint, we have to be authentic. We have to paint what we like. If we meet and everybody likes it, great. But we have to do what we like, what's authentic for us. Thank you. Okay. ¿Usted cree que necesitan entrenamiento formal? Sí, o sea, justamente países más desarrollados como acá Estados Unidos, Europa y otros países, digamos desde pequeño a los niños les llevan a los museos, les hacen profesor de arte, todo eso. En mi país ya se está creando conciencia y todo eso, entonces poco a poco se están dando cosas interesantes para que los niños, la juventud se involucre en el arte, en la música, la poesía, la pintura y todo, y puedan salir nuevos talentos, nueva cultura para el mundo. So, here in the United States, Europe, we have the bases where we take the children to museums and to see art, etc. But where I come from in South America, that's not the case, but it's changing. And it's great because with this new form, there we're able to create new artists, new painters, new poets, etc. Mm-hmm. Bueno, creo. Yes. Yes. Mm-hmm. Bueno, creo que eso fue una buenísima entrevista. Conocimos a un gran artista. Gracias. Y ahora podrás hablar cada uno individualmente con el artista y los otros artistas que están aquí y a mirar y a tener un tour de todo lo que está aquí hoy, que será un gran honor hablar con ustedes todos. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Muchas gracias.